Bueno, si yo tiro una pelota acá, ninguno de estos tres tipos la agarra con los pies como cualquier jugador de fútbol. Yo tiro una pelota acá al aire, tres papas, te la agarran con la mano. Señores, mi compañero de padre, Juancito de la Puente. Señor Pato Fernández, otro grande. Y mi querido amigo, el tercero de los arqueros del grupo, Gonzalo el Loco Zancarita. Muchachos, es un placer que la gente tenga tres generaciones, ¿no? Pues, compartimos ustedes dos. Bueno, y aparte ustedes dos de inferiores. Sí. Ahí está. Todas. Juancito y Gonza, ¿desde cuándo empezaron? Todos los 4 años en el barco. A los 12. Ahí está. Más que contentos con esto que se hace para el alegría. Vení. Mirá que está. Ponete atrás que vos podés salir por atrás. Porque acabo de decir, acá hay otro más. Porque este por el barco. Que tiene una pelota acá. Y uno lo puede agarrar con los pies. Este la agarra todo con la mano. Este está Jorgito Placeres, que está además ordenando acá y es nuestro querido compañero. Hablábamos. Están muy contentos ellos. Porque él tiene los 4 años y ahora no sé. Y vos a qué edad te vas. Ya te vas. No, yo vengo de Huracán de Corrientes. Ya era grande, digamos, 24. Sí, va. Bambi. No, por eso. Y Bambi era Huracán de Corrientes. Claro. Bambi era tal cual. Campaño, casquerazo. El pato Abondancieri. Sí, también. Es el trucho. El pato Abondancieri es trucho. Sí, sí, sí. Sí, la posibilidad de la que tiene. Arriba del tractor y atrás tiene un carrito lleno de dólares. No, ¿qué les parece? No sé, que lo miran un poco de su técnico. No sé si vienen a ver de vez en cuando a fútbol los juveniles. Son los veteranos. No están con los veteranos, los veteranos. Sí. A los chicos los vienen a ver, se los recomiendo que vengan. Yo vine varias veces, tuve a mi tío jugando un par de años en casa, no pudimos salir a los chicos, pero hace como 2 años. Me cambió 2 años, La incorporación del patón es importante porque, bueno, hay una coordinación entre lo que es infantiles y juveniles, se conocen todos. Y lo bueno es... A mi hijo chiquito lo empecé a traer a las hace poquito, hace 2 semanas. Ajá. No lo dejé, por favor, no lo dejen que el abuelo lo lleve a los Andes. No, no, no. Claro, no es el tío. ¿Vos sabés que el hermano de este muchacho? Yo ya llevé a 2 jugadoras de raza. Una a la 4, Belén, que tiene... Mirá, ¿viste? Tiene hecho el tatuaje de Javier. Cuando me mostró la foto de ella con Javier, pues estuvo jugando con tu hermano, la 4 de Racing, en Italia. Pero no en el Inter, en el otro equipo que está ahora. Bueno, en el Coppa. Y el otro día se ve a la 10. Y también. Ah, no, Sebastián de la Fuente. No, yo se veo a Juan, ¿qué Sebastián? No, pero Sebastián de la Fuente, yo en Italia. ¿Viste? Ahora se fue a la Fiorentina. Contrató a la Fiorentina. Sí, sí. Pues yo digo, pues voy para allá para los sorteos. Sí, para los sorteos. Hay sorteos. Así que bueno, ahí se nos va porque ahora va a organizar los sorteos. ¿Qué recuerdo? ¿Cómo debutas? Francia, Horacio Videvich, perdimos 2-1, hizo el gol de Rudy Pérez. Patearon de mitad de cancha y me la pusieron a los palos. Debuté, arranqué así. Pero te gustaba jugar adelantado. No, pero igual es una locura. Imagínate que Horacio, con lo que era, vino y me dijo: tenés mucha mala suerte. Porque el 4 pasó la mitad de cancha, quiso tirar un centro y la puso a los palos. Es mala suerte. Y ahí, bueno. Después te persiguió. Y después me persiguió durante los 3 años. Es como la pelota aquella que tenemos de Betis. Yo vino Betis porque está lesionado hoy también. Claro. Bueno, ¿cómo debutaste? Yo acá debuté en un Talleres argentino en Quilmes, en el equipo de Vasco de Articochea, que veníamos en la época de Vélez. Sí, no, pero aparte, pobre. Terminó el campeonato, perdimos 3-1 en la cancha de Merlo. No se merecía los insultos que le hicimos al pobre Olimpia, al pobre Vasco. Claro. Buenísimo, pero no jugó. Pero era muy bueno. Además, dirigió acá, dirigió la selección. Ah, sí. Y después jugó al Alcudia, creo que fue a jugar. Y
Hermoso. Tuve dos etapas. Después fui al Mirante y volví. Y volví. Que esa fue mejor todavía. Y la mejor de todas fue como arquero de veterano. Ah, ah, sí, ahí la rompió. Ahí la rompió todo. No, no, la remo, la remo. Pero la primera etapa, ah, ¿modelo? Sí, no, ahí sí. Era la figura de todo. Ahí andó, no, y Roberto Bisaccio, ese carácter de mierda que se peleaba con todo. Con igual que vos, Juan. Es que ahora no cambia nada. Sí, sí, sí. Y vos, Juanín, ¿cómo debutaste? No, yo debuto en el... No. El amor, digo. No, no. Yo debuto con los canchas de los Andes 5-0. Yo había estado en la primera etapa, no había jugado nunca, me voy y vuelvo con el negro Danchi. Me vuelvo 5-0 abajo, imagina lo que era la puteada. Papá te decía, todo bien, ya. No, pero después, por suerte, se levantó y cambió a Cobra. Es otro club, ¿verdad? Es otro club, ¿sabes? Ojo, yo debo destacar que en el fútbol amateur este proyecto se cuartó con el... la convocatoria de acreedores, una etapa que yo prefiero a la gente esa no nombrarla, pero una etapa de convocatoria de acreedores se quiebra porque cuando Andrés, con Pedro, con Ricardo, con Tito, con Salvador, arrancaron con el fútbol amateur que terminó el proyecto de oro de Javier, de Hugo, que era un proyecto que estaba encaminado ahí. Sí. El país era otro, el club era otro, pero... nada, nada que ver, nada. Pero estaba encaminado. Sí, gracias por tenerme. Son talleres, con tres. Gracias. Gente que vino de afuera, pero fue el primer arquero de veterano. Sí. Me interrumpe todos lados. Volver a arrancó el día. Y hoy con Pedro Lozón. Son talleres. Se va a hacer acá. Viene coche que para el show. ¿Se acuerdan? Éramos chicos, traían el coche. Otro tiempo. Mañana va a haber nota de vuelta, después a jugaremos mañana de vuelta, pero venimos bien vestidos. Mañana, todos, más en pinche. Gracias.